Hola, hola, ¿cómo están, hijos? Espero que estén bien todos. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases. Ya ustedes ya me conocen, soy la profesora Irene Velasco Anquise. El curso que vamos a llevar es hoy día personal social. Vamos a trabajar hoy día los derechos civiles. ¿Cuáles son los derechos civiles? ¿De acuerdo? Son sus derechos como del niño y el adolescente. Y el adolescente, ¿ya? Adolescente se le considera hasta los 18 años, ¿de acuerdo? Todos los niños. Vamos a conocer un poquitito cuáles son los derechos, tus derechos. Ya sabes que tienes derecho a la educación, tienes derecho a una vivienda, a la salud, a un nombre, a una nacionalidad, entre otros. Pero vamos a especificar hoy día un poquito más profundo. Para la protección del niño y adolescente, se entiende por niño y niña, niño y niña debería decir a hijos, y adolescente, toda persona con menos de 12 o más y menos de 18 años de edad. A ellos son los que se les considera. Ahí están nuestros niñitos, así como ustedes, y nuestros adolescentes que están acá, a nuestro costado, a su derecha. ¿Qué más dice? Dice, sus objetivos. ¿Cuáles serán sus objetivos del Estado? Tienen que tener un objetivo de por qué estamos haciendo esto, ¿verdad? Sus objetivos, principios de corresponsabilidad. ¿Quiénes están obligados? ¿Ya? Obligación general de Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a ver. Estos son los objetivos: garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes que se encuentren en territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantía. Todos tus derechos, como lo que ya mencioné, educación, salud, vivienda, vestimenta, recreación, entre otros derechos, se tienen que cumplir esto. Ese es su objetivo, de que se garantice todos esos derechos, ¿de acuerdo? Principios. ¿Cuáles son los principios? Corresponsales. ¿Quiénes están encargados de que se cumplan esos derechos? El Estado, que es nuestro gobierno, la familia, la sociedad en defensa y garantía de que se cumplan. La familia es muy importante, papá y mamá, el núcleo de la sociedad. ¿Ya? Ustedes también pertenecen ahí. Administrativo, legislativo y judiciales y cualquier otro índole de que asegure a los niños y niñas y adolescentes. Es lo que dice, que tienen que asegurar todo ello, ¿de acuerdo? Principio, igualdad y no discriminación. Tiene que tener todos, ¿verdad? A no discriminación, por eso ahí sale, ¿y qué? ¿Cómo que discriminación? No, ¿verdad? Nuestra discriminación, a que a veces suele pasar eso, tiene que ser, todos tienen que recibir un trato de igual. Raza, color, idioma, edad, sexo, pensamiento, conciencia y cultura. Se tiene que respetar esos principios, ¿de acuerdo? Sin tener que discriminar a nadie. Eso sería por hoy. Niños, se cuidan. También espero que estén cuidándose ustedes, ¿de acuerdo? Ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ver en la próxima clase. Cuídense, chicos.